El fantasma de la ópera, segunda parte. Ya lo tenemos. ¿Dónde está? Ahí. Les digo que no soy el fantasma. Yo soy Mefistófeles. ¡Oh, idiota! ¡Christine! Veamos. Por favor, ¿a dónde me lleva? Necesito hablarte. Ahora no, ahora no. Gerard, Gerard, el fantasma se ha llevado a Christine abajo. No. Él no deja que baje nadie. Paso, dejen paso, por favor. Atrás. Por favor, dejen pasar. Apártense, por favor. Dejen pasar. Apártense. Esto es mi ruina. ¿Quién podía imaginar que hiciese algo así? Arruinado. Completamente. Arruinado. Arruinado.
Le repito que ella entró aquí. ¿Está seguro de haberla visto? Completamente. Por el amor de Dios, Ledoux, no lo entiende. Es obvio que ese tipo la raptó. Yo no lo encuentro tan obvio. En ese caso, bajaré yo a buscarla a ese sótano. Conde, si lo hace, le aseguro que no regresará usted vivo. Tranquilízate. No temas. Ahora estás conmigo. ¡Gerard! ¡Gerard! Ahora no, por favor. No, no, espere, espere, Gerard. Vengan. Bajen. ¿Viene usted, señor Soletti? Ese es su trabajo, inspector. Sepárense. Ustedes vayan por ahí. Los demás, vengan conmigo. ¿No oye usted? No. Me pareció oír cantar. El último hombre que bajó por aquí nunca regresó. Cállate. Demasiados lugares donde mirar. Hay que traer más luces y más hombres. Que vuelvan todos arriba. ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¿Dónde está Lauber?
¡Lover! ¡Decidle que vuelva! ¡Lover! 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 Espero que hayan dejado migas de pan. ¡Lover! 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 ¡No! ¡No! Esto no es obra de un fantasma. Le atraparemos. No se preocupe. Por supuesto, no estoy tratando de presionarle. Sin embargo, si lo que acaba de suceder se supiese fuera de... Tampoco nos conviene a nosotros. Eso mismo pensaba yo. Usted no sabe nada. Nada en absoluto. Tengo hombres apostados por todas partes. Bien. Maestro. Buenas noches, señora. Traigo algo para usted. Confío en que sea de su agrado. Ratas para una rata. Thank you.
Eric, debes devolverla. Si no lo haces, bajarán a liberarla. Y entonces te matarán. Eso no le resultará tan fácil como piensas. Una invasión desde arriba no me pillaría desprevenido. He tenido tiempo para prepararme. Toda mi vida, podría decirse. Dispondría mis defensas y prepararía un contraataque. Si dejas que me la lleve, la persuadiré para que no diga dónde he estado. ¡Márchate! Esta vez no podrás salirte con la tuya. No voy a dejar que tengan otra opción. Vete, tengo cosas que hacer. Devuélvela. No. ¿Cómo puedes ni siquiera insinuarlo? El mundo de arriba no es adecuado para alguien como ella. Allí es donde está el infierno y no pienso enviar a un ángel al infierno. Esta noche la han agredido y prefiero morir antes que permitir que vuelvan a hacerlo. ¿Agredido? Sí. ¿Crees que le traicionaron los nervios? La tal Carlota quiso envenenarla. ¿Carlota? ¡Las ratas! ¡Las ratas! No, no hay ninguna rata, no hay ratas. Debes calmarte, no corres peligro. ¡Olivia! 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 Ven, por favor, échate un rato. Ven. Je suis épousée sans espoir. Sans espoir. ¡Las ratas! No, las cariño, ratas. No hay ratas, no hay ratas. Ven, no hay ratas, no hay ratas. Tú eras el responsable de la ópera y la has dejado en manos de gente a la que le tiene sin cuidado la belleza. Sabes muy bien que eso no es así. Debería hacer arder este edificio antes en el recuerdo y convertido en cenizas que así. ¡Devuélvela! ¡Jamás! Puede que sea monstruoso, pero no tan estúpido como para hacer eso. Esas defensas no te servirán de nada. Y yo no puedo ayudarte, no puedo protegerte. Son ellos los que necesitan protección. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que con una pequeña cantidad del contenido de estos barriles, las temporadas de ópera se habrán acabado. Eric, estás loco. Escúchame. Desde que alcanza mi memoria, desde que era niño, he soñado con alguien así. Todos nacemos predestinados para algo. Y yo he nacido para vivir, si esto es vida, aquí debajo. Y hasta este momento no había sabido por qué. He nacido para que ella pudiese salvarme. Y lo está haciendo. Ella es la única razón de mi existencia. Yo la amo, Gerard. Y espero que con el tiempo ella también acabe amándome. De lo contrario, Dios sería realmente cruel. No quiero que vuelvas a bajar. Nunca más. A partir de ahora, ella es todo cuanto necesito. Señorita. Señorita. Maestro. No tema. Escúcheme con atención. Corre un grave peligro. Debe salir de aquí. Usted es el señor Carriel. Exacto. Nos conocimos en el cabaret. Sí, aquella noche me dijo que mi voz le recordaba a la de cierta cantante. Por desgracia, también se lo recuerda a otra persona. Por eso corre un gran peligro. Venga, tenemos que salir de aquí. Yo la guiaré. Espere un momento, por favor. ¿Dónde estoy? En las catacumbas, en el subsuelo de la ópera. Aquí es donde vive su maestro. No, no, esto es una pesadilla. Créame, porque su vida depende de ello. No está soñando. Eric la trajo aquí. ¿Eric? Su maestro. Le llaman el fantasma de la ópera. No puedo creerlo. Créalo. Porque piensa retenerla para siempre.
Está enamorado de usted. Cree haberlo estado siempre. La mujer cuya voz me recordaba la suya era su madre. Murió siendo él un niño. Este es su retrato. Él vive en otro mundo. Márchese de aquí, por favor. No, no lo haré. Hasta que me diga por qué vive aquí abajo. Nació aquí abajo. Y aquí ha vivido. ¿Por qué? ¿Por qué lleva la máscara? Pues, no lo sé, aunque él nunca me deja verle sin ella. Agradézcaselo. Si le viese, comprendería por qué vive aquí. ¿Qué importa el aspecto que tenga su rostro? He visto sus ojos. Ni usted ni nadie pueden ayudarle. Alguien tuvo que ayudarle. Cuando murió su madre, ¿quién cuidó de él? Yo. Soy su padre. Usted es... Su madre era la mujer más perfecta y delicada que jamás había visto. Asombro de todos, yo el primero, claro, fuimos amantes. ¿Por qué yo? Podía elegir a cualquiera y me eligió a mí. Entonces ocurrió algo extraordinario. Su voz no se parecía a ninguna de cuantas había oído. Era una voz transparente, perfecta. Estaba deseando volver a escucharla. Es para ti. Será nuestro secreto. Cantar es algo muy íntimo para mí. Es como hacer el amor. No quiero compartirlo si no es con alguien a quien amo. ¿Tiene sentido para usted? Sí. Le dije que era una egoísta. Que un don así debía ser compartido. Accedió a hacer una audición. Yo la animaba mucho.
Se convirtió en la sensación de París. Sin embargo, los aplausos no le interesaban. Ella solo pensaba en mí. Gerard. Hola. He ido a ver a un médico. No he querido decirte nada hasta estar completamente segura. Gerard, casémonos. ¿Qué te ocurre? No me había atrevido a decirle que era un hombre casado. ¿Casado? Eso forzó mi venida a París. Me había casado hacía un mes. Los detalles no importan, salvo que había un hijo en camino. Aquella mujer me adjudicó la paternidad. Pudo haberlo dicho de otros 5 o 6, pero me sentí responsable. No obstante, yo no la amaba, ni ella a mí. En cuanto me fue posible y con su bendición, me marché. Para un católico, el enlace persistía. No le dije nada a Peladova porque, francamente, yo no quería perderla. Me dije a mí mismo, es un sueño demasiado dulce para que acabe. Desapareció durante meses. No tenía ni idea de dónde estaba. Pensar que iba a engendrar a un bastardo fue demasiado para ella. La busqué por todas partes y un buen día la encontré. No teníamos a dónde ir. La llevé de nuevo al Teatro de la Ópera y allí la oculté en los pesebres de las caballerizas. Cantaba al niño durante horas.
Su cara no se parecía a nada de lo que había visto. Había tanta belleza en la madre como fealdad en nuestro hijo Eric. Lo que más me desconcertaba era que ella no viese nada monstruoso en él. Lo consideraba la personificación de la belleza, como ella lo era para él. Sus ojitos se abrían maravillados. Para él era un ángel. Y tal vez lo fuera. Entonces ella murió. Alguna extraña fiebre. Aquel lugar era insano. Eric solo tenía 3 años y pensé, ahora morirá. Será una bendición para todos. Ella me había suplicado que cuidase de él. Y así lo hice. Pensé, si muere, que muera. Lloraba mucho y su llanto resonaba por los agujeros y las grietas. Nos trasladamos abajo, pero aún así, cuando el teatro estaba vacío, se oía desde arriba. De ese modo nació la leyenda del fantasma de la ópera. Con el tiempo me convertí en gerente de la ópera y para que nadie la descubriese, permití que se propagase esa leyenda. ¿Él sabía que era su padre? No, y aún no lo sabe. Eric cree que soy un pariente. ¿Por qué no se lo dijo? Por cobardía, supongo. Sabía que algún día tendría que abandonarle. Sin embargo, no era capaz de hacerlo porque pensaba en la promesa que le hice a su madre. Eric ha sido más que un hijo para mí. Mi amigo y mi guía. Durante estos años, él ha sido el verdadero director del Teatro de la Ópera. Si hicimos un gran trabajo, y lo hicimos, fue gracias a él. Cada decisión sobre decorados o repertorio era suya. Mi único mérito, si es que tuve alguno, fue mantenerle vivo. Me obligan a irme. Y él no puede. En cambio, usted debe hacerlo por su bien y el de Eric. Si le ama de veras, como dice, por favor, no le dé falsas esperanzas. Acabaría por destruirle. Y en ese proceso se destruiría a sí misma. Venga conmigo. No. Pretende que me vaya sin decirle nada. No. Creo que se merece algo mejor de mí. Si no se va ahora, él no la dejará marcharse. No tiene sentido, sobre todo después de todo lo que me ha dicho. Solo me marcharé cuando esté preparada, cuando haya hablado con él. Está cometiendo un terrible error. Por favor, sería demasiado doloroso para él. No, si se va ahora. No tengo miedo. Ahora conozco su alma. Yo también. Por desgracia, existe algo más. Váyase mientras pueda. Buenos días. ¿Dónde estaba? Tenemos que hablar como viejos amigos. De hombre a hombre. Si usted me ayuda, yo le ayudaré. Thank you.
Buenos días. ¿Has dormido bien? Es una buena habitación, con una cama cómoda, una agradable vista del agua. Ven, ¿qué hacemos hoy? Tengo una idea. ¿Qué tal una excursión? ¿Una excursión? Sí, iremos al bosque. Conozco un lugar muy tranquilo donde nadie nos molestará. Mientras paseamos, conocerás dónde vivo, mis dominios. ¿Me lo pongo? Parece adecuado, ¿no? Ya, quien calla otorga. Y un bastón también es adecuado. Y como complemento indispensable, esto. Nos vamos. ¿Te gusta mi bosque? Sí, me encanta. Se extiende casi hasta la eternidad. Ven, aquí está el sendero. Si no conoces bien el camino, puedes perderte sin remisión. Tú tienes el mejor de los guías. Hace mucho tiempo, antes de que plantase todo esto, solo había interminables y espantosas galerías. Una serie de corredores desiertos y sombríos. Tan solo piedra, sin vida. Y sin amor. ¿Vas abrigada? Sí. Shh. Los pájaros. También oigo un faisán. Hay ciervos, ardillas, zorros, conejos. Todo forma parte de la misma armonía. Es como una música mágica. Tú también eres mágica, Christine. No, no, en absoluto. Desde luego que sí. Lo sé muy bien. La magia es mi amiga. Y nunca se oculta de mí. Tu sitio está aquí. ¿Te gusta esa música? Sí, sí, mucho. ¿Sabes por qué suena? Porque ayuda a darle forma a nuestros sueños. De hecho, yo llamo a este lugar mi ensoñación. ¿Te parece adecuado? Sí. ¿Adecuado para qué? Pues para lo que usted quiera. Exactamente. Ven. Dispondremos las cosas aquí. Por favor, siéntate. De toda la extensión de mi reino, este es el lugar más encantado. ¿Qué tenemos aquí? Oh, exquisito. ¿Cantas para mí? Si lo desea. Oh, mucho más. Lo necesito. Lo siento. ¿En qué he fallado? Si canto para usted, ¿me concederá un favor? No. ¿Por qué no? Oh, debes cantar por amor y placer, no por interés. Te concederé ese favor al margen de lo que hagas. Dime qué es lo que deseas. Quiero ver su rostro. Christine, me has pedido la única cosa que no puedo concederte. Por favor, no vuelvas a hacerlo. Estoy viendo sus ojos y conozco su alma. ¿Por qué no deja que conozca también su rostro? ¿Por qué? Yo no tengo rostro, solo tengo la apariencia de un rostro y nadie debe mirarlo. Yo estoy deseando mirarlo. ¡Basta ya! ¡Le aseguro! ¡Por favor, no! No insistas. Solo desistiré si me dice que no me ama.
Aquí empieza a hacer frío. Vámonos. Es posible que llueva. Maestro, por favor, me ha dado usted cuanto tengo. ¿No sabes lo que me pides? Sí, lo sé muy bien. Si me ama. Por favor, deje que yo le ame también. No, se lo suplico. Sé que su rostro puede ser contemplado por alguien que le ama. Deje que le demuestre que es cierto. Oh, Christine. Estar a tu lado es como una bendición que jamás había sentido. Y yo me conformo con eso. Erika, hay mucho más. Sí, pero no para mí. Ya ha ocurrido antes lo que le estoy pidiendo. Su madre le vio la cara y sonrió. Si el amor obró ese pequeño milagro, seguro que puedo hacer lo mismo. Le ruego que me hable del fantasma. No sé más que usted. Por favor. Usted sabe mucho más. No me subestime. Gerard, dejémonos de juegos. Todo tiene que volver a la normalidad. Si no es de un modo pacífico, tendré que recurrir a medios mucho más contundentes. Y tal vez alguien sufra. Si pudiese, ayudaría. Gerard, quiero que sepa que le aprecio. En Navidad los demás me daban dinero y usted bombones. Eso me encantaba. Sin embargo, ese encanto solo llegará hasta ahí. ¿Cree que conozco al fantasma? Así es. ¿Por qué? Porque cuando usted era gerente, no ocurrían este tipo de calamidades. Simple coincidencia. ¿Me cree tonto? Gerard, si esto no se resuelve lo antes posible, me veré obligado a volver a bajar. Santo cielo, ayúdenos. Haré lo que pueda. Gracias. Con eso me basta. Estoy a su disposición. Thank you.
eres la culpable de lo que ha pasado. Yo era feliz tal y como estaban las cosas. Lo siento. Sí, claro. Suélteme. Deje que me vaya. Quiero volver. Eso ya no es posible. Por favor, se lo suplico. Déjeme salir de aquí. ¡No! Has visto mi cara. Y nadie que la haya visto puede salir de aquí. Lo sabe todo el mundo. Por favor. Ah, Philip, necesito hablar contigo. Ven. He visto a Christine. ¿Dónde? No puedo decírtelo. Se encuentra bien, de momento. ¿Qué pasa? Cometí un terrible error. La dejé en un lugar donde no puede estar. Debo volver por ella. Iré contigo. No, 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 no. Necesito tu ayuda aquí. Está abajo, ¿eh? Si la tiene en su poder, le mataré. Philip, no debes... Es inútil cuanto digas. Bajaré ahí y daré con él. Pondrás en peligro tu vida y la de los demás. Si se lo propone, puede hacer volar el edificio de la ópera. Créeme, si le obligas, lo hará. ¿Por qué sabes tú dónde vive? Simplemente lo sé. Gerard. Llevo 30 años al frente del teatro y tengo ciertos privilegios. ¿Te basta? Escúchame, Philip. Esto no debe saberlo nadie más. O Christine morirá. Moriremos todos. Volveré a bajar. Solo. No, quiero ir contigo. Por favor, esta es nuestra única oportunidad. Gerard. Te doy mi palabra, Philip. ¿Y qué haré yo? Espera hasta que ella vuelva. Luego aléjala del teatro. ¿La quieres? ¿Qué si la quiero? Debo saberlo, porque si deseas salvar su vida, tendrás que hacer algo más que arriesgar la tuya. Deberás cambiar tu modo de ser. Conozco tus costumbres. Lo que siento por esa mujer es algo muy distinto a lo que he sentido por las demás. La he querido durante toda mi vida, Gerard. Desde que era un niño. Ella es toda mi vida. Siempre ha sido así. El conde de Chagny que tú conociste dejó de existir para siempre. Nunca existió. ¿Qué puedo hacer? Debes llevártela de aquí. No solo de este edificio, sino de París. Porque si va tras ella, no reparará en medios para recuperarla. Eliminará cualquier obstáculo. Ese hombre la ama. A su manera. Dios mío. ¡No! No te muevas. ¿Qué? Debes volver arriba. ¿Qué estás diciendo? Por favor, vete. ¿Qué? Márchate. Christine. Llévatela, rápido. Christine, ¿dónde estabas? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? Que nadie sepa dónde he estado. Mi coche, date prisa. El coche del conde de Chagny. Permíteme. Ya está a salvo. He visto su cara. Le pedí que me dejase verla y consintió.
Necesita descansar. Ha sido culpa mía. No. No debí permitir que se quedara. No, no. Debía quedarme. Porque eso le hacía feliz. Me lo advirtió y a pesar de ello... le dije no. De veras. Puedo mirarte a la cara. El amor me permitirá mirarte. No lo soporté. No soy digna de ese hombre. He defraudado a Philip. Y he perdido la confianza de Eric. Todo se solucionará. No, ya no, nunca. Él morirá. Por lo que ha pasado. Usted sabe que tengo razón. Tengo que volver. Aunque tan solo sea para hablarle. Christine. Esto no puede acabar de este modo. Está preocupado por mí. Por favor, no tema nada. Sería incapaz de matarme. Querido amigo, créeme, su amor por él es algo muy distinto al amor que siente por ti. Si le vuelves la espalda, morirá. Christine quiere volver con él. Para enmendar su error. Vigílala. No dejes que se vaya. Se pondrá bien. Eso que dices no es cierto. Lo es. Sin embargo, sé lo que tengo que hacer. No permitiré que vuelvas a su lado. No, ya es demasiado tarde para eso. Además, no creo que fuese capaz de volver. Es preciso que me ayudes, Philip. Christine. Si me amas de veras, hazlo. Por favor, por favor. So let me you da da da, le cause un chagrin. Norma, 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 el fantasma. Señor Soletti, disculpe esta intromisión, pero es preciso que hablemos. Christine ha pensado algo que tal vez acabe con la amenaza del fantasma de la ópera. ¿Cómo es posible eso? Estoy convencida de que mi plan puede. Por favor, señora. Sé que dará resultado, pero debe ayudarnos. Por favor, necesitamos su ayuda. Oh.
¿Cómo puedes estar segura de que él te oirá desde abajo? Hay galerías donde se oye perfectamente lo que pasa en el escenario. Sabrá que canto para él y comprenderá el significado. ¿Que tú le amas? Sí. Aunque no es la misma clase de amor que siento por ti. Es algo muy diferente. ¿Qué estáis haciendo, idiotas? La Traviata no. Esta noche se representa Fausto. ¡Coge ese cubo! En realidad, no he estado tan mal. Eso de haber nacido. He podido escuchar música y he conocido a Christine. Ella no quería herirte. Ya lo sé. Su único error fue que me pidió demasiado. Aunque no la culpo, creía amarme. Te ama, Eric. Me amó. Solo por un momento. Ha merecido la pena vivir por un momento así, ¿no te parece? Aunque lamento otra cosa. ¿Qué? No haber acabado con el conde de Chagny. ¿Por qué razón? Él no ama la música. ¿Cómo es posible que ame a Christine? La ama. Si tú lo dices... No estaba preparada para ti. No estaba preparada para la fealdad. Para aquel breve y dulce momento. Y yo tampoco. Celebro que me haya visto. Digno final para mis sueños. Tal vez desees verme la cara. Ya la he visto, Eric. ¿Cuándo? Cuando eras niño. Un día te viste reflejado en el agua. Al principio creíste que era un monstruo marino. Luego comprendiste que eras tú. Fue un día difícil. ¿Conocías bien a mi madre? Sí. ¿La amabas? Sí, la amaba. Ella permitió que me vieses la cara. Creía que tu cara era completamente hermosa y sin defectos. ¿Y tú qué creías? Creía... que podía ser mejor. Yo soy tu padre. Por fin me lo has dicho.
Mis ojos son la única parte de mi cara que puedo contemplar en un espejo sin desear romper el cristal. Y no son los ojos de ella, sino los tuyos. Solo día en este tiempo en que desease renunciar a tus cuidados. Es un cuento muy bonito. Ahora cuéntame uno de hadas. Es cierto. ¿Por qué? Porque posees el alma de tu madre. Ya se ha ido. ¿Quién? Christie. Sí, ya se ha ido. Daría cualquier cosa por oír de nuevo su voz. Una sola vez. Resulta extraordinario que dos veces en mi vida he sido tocado por un ángel. Seguro que hay pocos hombres tan afortunados. Ella volverá a cantar. ¿Cómo? Cuando eso ocurra, otras personas conocerán los bellos sonidos que sabe crear Dios cuando lo desea. ¿Qué representan hoy? No estoy seguro. Don Giovanni, creo. Oh. Es una obra maestra. Tal vez la escuche un rato. Deberías ir. No me importa quedarme. Ahora necesito intimidad. Volverás a verme mañana. Sí, sí. Había decidido que me enterrasen en la laguna, pero lo he pensado mejor. Flotaría y asustaría a algún niño corriente abajo. Yo te enterraré. Muy profundo y sin señales. Despertaría la curiosidad. Nadie te encontrará. Sigue preocupándome mi cara. No te exhibirán como a un monstruo. Dile que siento haberla asustado.
Cristina ha convencido a Choletti para que le dé otra oportunidad con Fausto. Presque rien, presque rien. Ici, je suis à ton service. Mais là-bas, tu seras au mien. Là-bas. Allons, signe. Et quoi, ta main tremble? Que faut-il pour te décider? La jeunesse t'appelle. Ose la regarder. Cálmese. Ya estamos casi a la mitad. Y canta como los ángeles. Esa no es la cuestión. Su plan es una cosa y el nuestro otra muy distinta. Si no viene, resignación.
partire, o sur seder gre, id eternel remor. Se tere, la voici, la douce creatine, Marguerite, je t'aime. Oui, c'est moi, je t'aime. Malgré les frais même du démon moqueur, je t'ai retrouvé, je t'ai retrouvé. Te voilà sauvé, te voilà sauver, c'est moi, viens, viens sur mon cœur. Alerte, alerte, vous êtes perdu. Si vous tardez encore, je ne m'en mêle plus. Mon Dieu, protégez-moi. Je m'abandonne, tu bouges, je suis à toi.
disparen! ¡No disparen! ¡Eric! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Es el fantasma! ¡Está aquí! ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Iba al tejado! ¡No, no, no! ¡No me mate! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¿Se encuentra bien? Esto le costará su cargo. ¡Suéltela! ¡Déjela, por favor, se lo suplico! Ha cantado para mí, me pertenece. Él no pretende hacerte daño. ¡No! ¡Eric! ¿Dónde está? Ahí arriba. Está luchando con alguien. Inspector, está ahí arriba. ¿Qué hacemos? Intentemos rodearle. Vosotros, id por allí. ¡Deprisa! ¡Eric! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Eric! Si aún me amas, ayúdale, por favor. Lo tenemos rodeado. ¡Alto el fuego! ¡Quiero cogerle vivo! Gerard, ¿qué va a hacer? Oh, Christine.